Aile en la provincia, el aile se extiende en la provincia, van a realizar el modelo de Naciones Unidas en Río Cuarto y otras localidades. Matías Marchesín Cossoy, presidente de Aile, es el que nos cuenta un poco de esta iniciativa que va tomando ya en otros lugares, se hacía mucho en Villa Carlos Paz, ahora llega a Río Cuarto también. Tenemos próximamente, el 30 de septiembre, vamos a hacer el primer modelo intercolegial de Naciones Unidas en la ciudad de Río Cuarto. La verdad que es muy bueno porque nos seguimos expandiendo y nos consideramos, y la otra vez hablábamos justo con todos los chicos del voluntariado, que estamos haciendo un semillero de lo que es Naciones Unidas en la provincia. Acá tenemos chicos que participan de distintas localidades, como son de Río Cuarto, de Morteros, de Balnearia, de La Cumbre, y surge de los mismos chicos que vienen desde esas localidades de poder llevar estos modelos de Naciones Unidas a sus ciudades. Bueno, imagino como referente de la agrupación Aile, un orgullo enorme, ¿no? Que se replique en otras localidades lo que ya habían iniciado en Carlos Paz. Así es, la verdad que estamos muy contentos porque no solo se replica, como decimos ahora, en la ciudad de Río Cuarto, sino que venimos también con más proyectos y nos siguen hablando de distintas localidades, como es de la ciudad de Las Varillas, que también tuvimos esta semana una reunión para poder llevar el primer modelo intercolegial de Naciones Unidas en la localidad de Las Varillas. Atrae mucho justamente a los jóvenes esta forma de aprendizaje, ¿no? Porque es de alguna manera también un cambio de paradigma, ¿no? Sí, los jóvenes se involucran mucho porque también es mucho lo que se desarrollan ellos como personas, como líderes, como protagonistas, que es el objetivo que nosotros buscamos, que se puedan empoderar y aprender sobre un montón de cuestiones que te enseñan este tipo de actividades extraescolares, como es la oratoria, el armado de discursos, el aprendizaje de información sobre el mundo, ¿no? Se adquieren también otras habilidades pedagógicas, me imagino. Sí, sobre todo trabajamos con esto que decía recién y buscando que los chicos complementen con las actividades formales de la educación del día a día en las escuelas. ¿Cuándo comenzaron con él ustedes? Nosotros venimos trabajando desde fines del 2018 con la agrupación y este año, el 3 de diciembre, cumplimos los primeros 5 años. ¿Imaginaban esta repercusión a nivel provincial? La verdad que no, no esperábamos algo tan grande. Con 5 años de vida en la organización ya tenemos más de 40 voluntarios, lo que es muy bueno para poder seguir trabajando y promoviendo cada vez proyectos más grandes e integradores en la provincia. Ahí está el formato Aile, entonces va a seguir en otras ciudades y eso está bueno en otras ciudades de la provincia. Así que bienvenido sea, más que interesante que los chicos puedan estar en contacto con esto, principalmente los chicos de secundario que tienen muchas opciones como para entender.